y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí has fluido. Buenos días. Hoy nos toca ver que la intimidad nos trae una nueva identidad. Y esto es algo fantástico. Cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos piensan, nos sueñan y nos ponen un nombre. Desde antes de conocernos, ellos ya nos llaman por nuestro nombre. Crecemos con ese nombre y nos vamos desarrollando. Esa es nuestra identidad, nuestro nombre. A medida que pasa el tiempo, entramos en el mundo, nos relacionamos con la gente y la gente y las situaciones nos llaman de una u otra forma. Pueden ser con apodos, pueden ser ofensivos, pueden ser alentadores, puede ser de bendición o puede ser de maldición, como nos llamen. De una u otra forma, la gente siempre nos pone nombres. Pueden ser apodos, lo vuelvo a repetir, pueden llamarnos por nuestros atributos, por nuestras condiciones, pero siempre nos ponen nombre. Los nombres nos traen identidad. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos pone un nombre. Dios nos sueña, tiene un propósito con nosotros y nos llama y nos pone un nombre. Pero ese nombre lo encontramos solamente cuando tenemos intimidad con Él. Cuando lo buscamos, cuando pasamos tiempo con Él, cuando lo conocemos y Él nos conoce y Él se da a conocer. Y cuando somos conocidos de Dios. Y esto es fantástico, me viene a la mente los hermanos, los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo. Él viene a los hermanos y Él les dice: ustedes son hijos del trueno. No sé cómo serían para la gente, no sé cómo los llamaría la gente, pero Jesús los llamó hijos del trueno. Viene Simón, no sé cómo lo llamaba la gente, pero sí sé que Jesús le cambió el nombre y le dijo: desde hoy no será más Simón, serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa fe, sobre esa fortaleza, sobre esa intimidad, él iba a edificar la iglesia. La intimidad te cambia el nombre. Yo soy Luis, pero Dios en su intimidad me llama por otro nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios te pone en la intimidad? Y este es el desafío: buscar tener intimidad con Dios, buscar nuestra verdadera identidad, que es espiritual, que es celestial. Y ahí en la intimidad, Dios se hace Señor de todas las cosas y tenemos un nombre que Él conoce, que ya está escrito. Y el devocional dice: tenemos nuestra identidad, somos llamados hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. La ciudad necesita hijos de Dios. La nación necesita hijos de Dios. Este es un tiempo para que busquemos nuestra identidad en intimidad como hijos de Dios. ¿Queremos cambiar nuestra realidad? Sí, quiero cambiar mi realidad.
quiero cambiar la realidad del partido, quiero cambiar la realidad de la Argentina. Necesitamos tener intimidad. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos ser conocidos de Dios y que Dios nos llame por nuestro nombre, como hijos amados. Que Él vea y diga, esos son mis hijos, y nos llame a cada uno por nuestro nombre espiritual. Que Dios nos bendiga.